El diálogo intergeneracional y la despatriarcalización como ejes centrales, el desarrollo que se está dando con el Festival Internacional Nuevas Raíces en la ciudad de Cochabamba. Para poder ampliar sobre esta información, ya se encuentra vía Zoom con nosotros Carmela Núñez, coordinadora de este festival. Carmela, qué gusto que nos acompañes. Mucho gusto, estoy muy feliz de poder estar en Latidos, me alegro de poder contarles este festival que realmente ya está corriendo, estamos a mitad del festival y bueno, muchas gracias. El festival tendrá lugar desde el 19 de octubre hasta el 28 de octubre. Además, con la participación de grandes actores, etcétera, personas que están en la escena de La Paz, Sucre, Cochabamba, pero también contarán con la participación de artistas internacionales de Chile y Argentina. Coméntanos. Exactamente. Justo ayer tuvimos la última presentación del grupo Trío Banda de Chile, que nos presentó la obra de Parlamento, una obra sobre un pasaje histórico del pueblo mapuche, una obra que de verdad estuvo muy profunda, nos hizo reflexionar, y de ahora en adelante vamos a tener al Teatro de los Andes, de Sucre. Hoy día en la noche se presentan de aquí, de Cochabamba, Medea, la obra Medea, en el Centro Firles. Y para cerrar el festival vamos a estar el 28 con un grupo de Jujuy que nos va a estar presentando una obra que se llama La Compañía Americana de Viaje por China. Carmela, por otra parte, queremos conocer un poco más sobre las obras que están proponiendo los artistas en esta versión, los nacionales. Sabemos que también a la par estarán contando con talleres internacionales. Exactamente. Ahora, por ejemplo, vamos a tener un taller del Teatro de los Andes, un taller de escenografía que va a tener lugar en las aulas del posgrado de la Facultad de Arquitectura. Ellos tienen mucha experiencia, ¿no? Son muy reconocidos en el Teatro de los Andes y se va a poder ver desde lo más básico de lo que es escenografía. Es un taller de 2 días. También hemos tenido talleres de juglaría, talleres de producción teatral, talleres de actuación, etcétera, que pueden encontrarlos todos en nuestras redes sociales. Buscamos como Festival Internacional de Teatro Nuevas Raíces. Pero por otro lado, vamos a tener talleres en el eje de género y de despatriarcalización. Por ejemplo, justo ahora estamos en el taller de collage, que se está dando lugar en la Casa Roja. Es un taller de collage y genealogía de nuestras luchas, donde se va a hablar un poco de cuáles han sido las luchas de las mujeres en Bolivia a través de lo que es el collage. O, por ejemplo, el sábado 28 de la tarde, no, por la mañana, disculpe, vamos a tener un taller de autodefensa para niñas. En este taller las niñas no es que van a aprender, por ejemplo, a tirar patadas o el gran karate, sino que vamos a aprender justamente a reconocer situaciones de peligro, de posible violencia, saber reconocerlas, saber cómo actuar en estas situaciones y tener las herramientas psicológicas para lidiar con esto, saber a quién decirle, saber qué hacer, etcétera. Un taller que obviamente va a estar muy interactivo, se va a ver de manera muy lúdica, para que las niñas no vivan estas cosas desde el miedo, por ejemplo, sino desde la seguridad de saber qué hacer en cada situación. FITNUR, Festival Internacional de Teatro Nuevas Raíces, que se está desarrollando y va a empezar a desarrollarse en Cochabamba, precisamente. Carmela, queremos conocer a continuación cuál ha sido el proceso de convocatoria para los artistas que están participando de esta versión. Claro que sí. Dentro de la convocatoria, lo que más se ha tomado en cuenta es que las obras puedan reflejar temas de la realidad, ¿no? Que tengan diferentes perspectivas de lo que es la despatriarcalización, de lo que es la descolonización en diferentes territorios. Por ejemplo, las obras que están viniendo desde Chile, las obras que están viniendo desde que nos muestran un poco de cómo se viven estas problemáticas en esos territorios, ¿no? Carmela, avanzando sobre esta entrevista y los contenidos y las temáticas que se van a tratar en el FITNUR esta versión, también es importante conocer a qué público va dirigido y sobre el impacto que ustedes como organizadores esperan de esta versión. Claro que sí, mira, este es por la despatriarcalización intergeneracional. Entonces, nosotros esperamos generar un ambiente que vaya más allá de decir para toda la familia. Está invitada toda la familia, están invitados los más pequeños, están invitadas las niñas, los niños, los adolescentes, los mayores, pero no solo para ir y ver, sino para entablar un diálogo, ¿no? Para que todos podamos participar
de las discusiones, para que todos podamos ver las obras, para que los grandes puedan dialogar con los chiquitos, para que los chiquitos también piensen alrededor de estos temas. Y bueno, el impacto que tenemos pensado es realmente, tanto con los talleres como las obras, iniciar conversaciones con la población cochabambina. Que la población cochabambina, desde el arte, pueda saber de repente temas que son súper cotidianos de otra manera. El Teatro Achaelo, el Teatro Adela Zamudio, espacios culturales importantes en Cochabamba, y estamos hablando de otros tres espacios más que se están agregando para esta versión del FITNUR. Carmela, ¿cómo logran que estos espacios puedan abrirse también a la presentación de estas obras? Bueno, la verdad hemos contado con una gran cooperación de estos espacios, que no solo nos han apoyado, por ejemplo, la Alianza Francesa. Vamos a tener dos obras en la Alianza Francesa, justamente la de Chocobán y el Pirata, y una del Teatro de los Andes, un monólogo. Y bueno, los espacios están dentro de lo que es todo lo que se ha presupuestado, pero también cuentan con el apoyo del público, ¿no? Cuando ha habido muy buena recepción Chuambina, se están teniendo charlas después de cada temas. Sobre todo eso es lo que también atrae a los espacios, ¿no? Tener temas diferentes, que la gente vaya porque son temas que le interesa, eso básicamente. El evento como tal ha iniciado el 19 de octubre. Pero queremos saber cómo se está llevando la convocatoria, la participación del público. Coméntanos sobre estos detalles, que es importante para que la gente también se anime a participar de este espacio. Claro que sí, la verdad es que ha habido bastante buena convocatoria. Por ejemplo, estuvimos con una obra llamada La Cueva del Lobo durante el sábado, la noche del sábado, que hubo dos funciones, una a las 5, otra a las 7, pero realmente se llenó bastante. Es una obra familiar para guaguas, para grandes, que decidimos abrir una función más el domingo en la mañana, y también hubo bastante buena convocatoria. Una obra muy buena, que va más allá de las obras tradicionales para niños, donde tal vez a veces se subestima un poco, ¿no?, a los niños, y llega a ser, por lo tanto, una obra entretenidísima para todos. Ayer tuvimos una velada en el Teatro Achá, que realmente estuvo increíble, donde el público pudo ver esta obra del grupo chileno Trio Banda, que se llama Parlamento. Hubo una buena asistencia, también el público se quedó a la charla posterior. Tuvimos una charla con mi director y con una experta en temas de descolonización, de la resistencia del pueblo boliviano. Entonces hubo un diálogo y la gente se quedó ahí, no solo por la obra, sino también por la charla. El FITNUR, sin lugar a dudas, un festival internacional de teatro Nuevas Raíces muy importante, que está dando lugar también a presentar todo el talento que tienen nuestros artistas de tres departamentos específicamente de nuestro país, pero también de contar con la participación de estos talleres invitados internacionales. De acuerdo a tu experiencia, Carmela, con la organización de este tipo de eventos culturales, ¿cómo la sociedad cochabambina ha respondido a ello? Yo lo he sentido con una muy buena recepción e interés en las obras. Siempre cuesta un poquito, ¿no?, en el sector cultural. Sabemos que para la gente en el cotidiano tal vez es difícil encontrarse un ratito para ir a ver una obra, o tal vez el tema económico, pero sentimos que la gente realmente se ha interesado y ha hecho buen eco de la convocatoria y también de los talleres, la verdad. Hay papás interesados, mamás interesadas en llevar a las chicas, realmente recibimos las llamadas, también bastante interacción en lo que son redes sociales. Creo que ahí en Cochabamba se está dando muy buena llegada a este tipo de actividades culturales, ¿no? Hace poco lo vivimos con el Festival Teatro Travesí, y la gente sigue ahí ávida de poder ver obras, de ver diferentes propuestas. Ahora, Carmela, hablando un poquito más sobre la programación que se tiene prevista para las próximas obras de teatro a presentarse en el FITNUR, ¿cuáles son estos eventos para que la gente también pueda conocer cuáles son estas obras que se están presentando los próximos días? Claro que sí, nos quedan tres obras. Tenemos este miércoles, vamos a estar con Cholomán y el Pirata de Tigres y Huaki en la Alianza Francesa. Después vamos a estar con un monólogo por parte del Teatro de los Andes, también en la Alianza Francesa, el día viernes. Y finalmente el día sábado vamos a estar en el Cine Teatro Astor
con el grupo de Jujuy y la obra La Compañía Americana de Viaje a Chile. Carmela, ya para ir finalizando esta entrevista, por favor, bríndanos toda la información para aquellas personas que quieren asistir a ver estas obras, dónde pueden adquirir las entradas, es gratuita, qué precio tiene. Bríndanos esta información. Claro que sí. Las entradas tienen un costo de 40 bolivianos. Se pueden comprar llamando o escribiendo a los números que aparecen en las redes sociales. Voy a dar aquí rapidito el número: 685-78-550 o otros números que también pueden encontrar. Se pueden comprar las entradas directamente el día de las funciones o también se las puede adquirir en preventa a través de una transferencia o un pago QR. Carmela, queremos agradecerte por este contacto. Vamos a estar también al pendiente del desarrollo de estas tres obras que nos acabas de mencionar, que todavía falta presentarse, además de felicitarles desde Latidos y Avialla la Televisión por la gestión de este espacio tan necesario para hacer conocer sobre estos trabajos, estas obras que se están presentando por nuestros artistas y los invitados internacionales que tienen. Te agradecemos nuevamente. Muchas gracias a ustedes, les agradezco al programa Latidos, al canal Abra Ayala, espero que pronto puedan estar aquí contándoles cómo fue el festival. Es así, de esta forma que cerramos esta entrevista, conocimos un poco más sobre lo que es el FITNUR, el Festival Internacional Nuevas Raíces, que se está llevando a cabo en la ciudad de Cochabamba, contando con la participación de artistas de primera talla.